estudio la licenciatura en Derecho en un sector privado. No tuve la oportunidad de estudiar en uno público porque el número de alumnos que aceptan es muy reducido. Me genera muchos gastos el estar en un sector privado, ya que tengo que estar pagando mensualmente. Los retos más grandes que he tenido son de que mi mamá es mamá soltera, cuenta con un salario mínimo y nos solventa los gastos de mis hermanas y míos. Gracias al programa Beca San Eugenio puedo solventar los gastos que tengo y ha sido una gran ayuda tanto para mí como para mi mamá. Actualmente estoy cursando la preparatoria en la capacitación de informática. Uno de los principales problemas que yo afronto es que mis carreras solicitan muchos materiales, los cuales son muy costosos. Mi familia no logró apoyarme porque mi amante sufre de una enfermedad y mi hermano, al igual que ella, necesita sesiones que son muy costosas. Esto me orilló a mí a tener que conseguir un trabajo en medio tiempo para poder solventar una parte de mi escuela. Otra de la parte que solventa mi escuela es el hecho de tener una beca San Eugenio, ya que gracias a eso logro día con día llegar a mi escuela y esforzarme para lograr graduarme. Cuando me gradué de la preparatoria me gustaría ingresar a la universidad y tomar la licenciatura en enfermería. Me gustaría lograr ser un gran enfermero. Uno de los retos que he tenido, principalmente económicamente hablando, ha sido para pasajes, material escolar. Yo toda mi vida he estado en orfanatos, en orfanatorios. Entonces, hace como 3 años ya. Pues a los 18 yo me salí del orfanato y mi hermana también. Fue demasiado complicado porque no teníamos ese sustento económico para decir, puedo darme el lujo de todos los días ir a la escuela y todavía llevar lonche. Entonces era como bien complicado, a veces te pasas horas y no comes. Pero pues es como de un pequeño sacrificio que tienes que hacer por ir a la escuela. Gracias. 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 Gracias.